Good evening, everybody. Good evening, teacher. Hey, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo les Fine. Va? Very Fine. Good. Very good. I mean, that's yeah. Great. That's great. All right. I mean, some of you are like having problems with the internet. Give me 1 second. All right, so let's continue. Just give me 1 second. One of you were I'm checking your information like right now, Wendy. Let me see. In homework 2, okay, you have 100% in the midterm. Solo le faltaría una mínima cantidad para llegar al 100%, Wendy. En la captura que mandó. Good evening, teacher. Good evening, Wilfredo. All right. Do you listen to me, Wendy? Jamilet. I guess just listening to me. All right. Cool. So we're going to start with the things that we got for tonight. First, I'm going to pass the attendance list to start with that, because if you remember, let me see. We're going to be doing a lot of things tonight. One of those things are the things that we left yesterday, right? Yesterday, if you remember, we did not finish the activity that we were practicing. So by right now, we're going to do it. So just give me 1 second, I'm loading the attendance list so we can start. All right, cool. Let's start. It says Abel Ernesto. Presento. Ah, okay. There you go. Brian Allen. Presente. Cool. Presente. David. All right, thank you. David Ernesto. Present. Ah, okay. Cool. Let's move. Stephanie Michelle. Present. Ah, now in your house already. Cool. Here is Janet. Here is Janet. Here is, are you there? I am here. Okay. All right. Thank you. Jesus Alfaro. Jesus Alfaro. All right. He's not there. All right. Let's move. Jose Edgar. Present. Okay. Let's move. Jose William. I am here, teacher. Ah, okay, cool. Thank you. Julio Alberto. Present. Okay, great. Julio Cesar. Present. Okay, great. Karen Beatriz. Present. Okay, nice. Let's move. Luis Gerardo. Present. That's perfect. Nancy Patricia. Present. Okay. Great. René Antonio. René. Okay, he's not here yet. Ricardo Antonio. Okay, he was the one that said that he was with problems. Rosa Audelia.
Presente. Ah, okay. Good. Rosa Claribel. Present. Wendy Arely. Present. Ah, okay. Wendy Jamilet. Present. Ah, okay. Good. William Ernesto. Present. Okay, good. Let's say continue. Erika Elizabeth. Present. Okay, good. Joanna Araceli. Joanna is no longer connecting. Okay, let's move. Wilfredo Arevalo. Present. All right. So let's start with the things that we got for tonight. Good. If you remember yesterday, we were talking or making a general review, okay? And we stayed with some activities that we did not finish. Apparently, you were working on it on them, but we did not finish them, right? Do you remember what were those activities about? ¿De qué estábamos hablando ayer? ¿Cuáles eran esas actividades que ustedes estaban haciendo al final? Do we remember them? What were those activities about? Simple present. Okay. Ah, it was about the simple present, right? Specifically to talk about positive statements or affirmative statements and negative statements and just no questions, right? Using do and does. Good. That information, you were basically... Okay, put it into the manual, the activities that you were developing in page 28 from the manual, if you remember, right? And specifically this one, this part. Give me one second. Out here, right? You were working this area, this part, and also you were doing the questions that appear below, over here. That's one. Okay. What are we gonna do in this case in here? Listen, since we know our activities or the activities that we develop every day, okay? So the things that we're gonna be doing like right now is going to be like pretty different in comparison to the activity that you were doing yesterday, right? Como básicamente casi todos terminamos la actividad, right, from yesterday, lo que vamos a hacer es que al menos en la actividad que estuvimos practicando las daily routines con el compañero o la compañera, that one, you're going to read it to me, all right? You're going to read it to me like right now. And I'm going to start with Wendy Arely. Who were you working with yesterday, Wendy? ¿Cuál es la pregunta? No, do you remember the person who were you working with? ¿Te acuerdas de con quién estuve? Exactly. Con Julio César. Julio César. All right, cool. Do you remember what were those activities that Julio César generally does during a day? La actividad que él hacía. Yes. All right. Voy a leer las actividades que él hace. Ajá. He get up by 8 a.m. All right, gets up, right, with the S, I guess. ¿Cómo? El verbo get up, supongo que va con S, ¿verdad? Gets up. Get up. Gets up. El, la S la lleva en el verbo get. Get. ¿Verdad? Okay. Ajá. Continue. He wash cell phone for my name. All right, keep going. He dried good desk all my son. Repeat again. He dried. He dried. Good, uh-huh. Good desk all my son. Drives to the school. Mm-hmm, my son.
Que él llevaba a su hijo a la escuela, algo así. Ah, entonces no sería... sé si lo escribí. Ok, all right. En ese caso ahí, él lleva a su hijo a la escuela. That's the one, right? Ah, ok. Sí. It's this one, look. He takes his son to school. Ah, pues sí la tengo bien distinta. All right. Okay, continue reading. He goes to work. Ah, he goes to work. Like he, this, he right? Goes to, con ese, ajá, he goes to work. He, like this. Goes to work. Porque es un verbo que termina en O, right? Y agregamos ES. Sí. Okay, cool. Continue. He play video gamer. Plays. Video no sé games. Si aquí va igual que, ajá, si lleva play, yo no sé. No, in this como case, la de no. PlayStation, ahí no. No, porque como ahí PlayStation es el nombre, entonces acá no, ya no es necesario. Solo así, he plays video games. Yes. La última, he take care, shower, fry 38 m. Five. Okay, he takes a shower at 5? 30 a.m. A.m. So you have it like this? ¿Así la tiene? Sí. Ah, okay, cool. There you go. That's pretty cool. So there are just some very like small things to change, right? Hay algunas pequeñas cositas que cambiar ahí. Pero igual, creo que ya hizo los cambios, right? Cool. Julio César. Thank you, Wendy, by the way. What are the activities that Wendy does? She has lunch your family. With her family. ¿Se acuerdan with de los adjetivos posesivos para referirnos a una mujer? Okay. Her family. She watches anime. Ah, she watches anime, okay. She can wear PlayStation with your friends. Okay, repítalo otra vez, por favor. She PlayStation with your friends. Okay, no con mis amigos, porque usted me está diciendo, ella juega play con tus amigos. Tiene que ser con sus amigos de ella. Entonces, ¿cuál es el pronombre que vamos a usar? El posesivo, perdón. Her. Exactly. With her friends. With her friend. Yes. She wakes her up 8 a.m. Okay, she wakes up at 8 a.m. She goes to with friends. Okay, she goes out with friends. She launches 11 a.m. All right, she has lunch. At? She has lunch. Yes. That one is she has lunch at? At 11 a.m. All right, 11 a.m. Okay, pretty cool. Solo algunas pequeñas cositas que modificar ahí, right? Igual, acordémonos, en vez de your, her. Y si vamos a describir a un hombre, en vez de your también es his. Okay? Solo algunas cositas ahí, but nothing like difficult, right? Cool. Great. Thank you, Julio. Yeah. Okay. William Ernesto, who are you working with? Con mi tocayo, José William. I am in. Is here. Okay, cool. What are those activities that José William does? Only two? No. Those activities. ¿Cuáles son esas actividades? He takes a shower at 6 p.m. E.M. He roams after work. He visits your mother at night. His mother, porque ahí me está diciendo que mamá. Perdón. He visits his mother at night. Okay, good. He eats dinner
at 11 p.m. 10 p.m., perdón. 10 p.m. Okay. When he finished the class, okay? Yeah. he brushed his teeth at 11 p.m. Ah, okay. Good. He sleep at 12 midnight. All right. So basically at midnight. Midnight, okay, yeah. A la medianoche. Okay, cool. Okay. There you go. Now, Jose William, what are those activities that William Ernesto does? Ernesto takes a shower at 6 a.m. He has breakfast at 6:30. He brushes his teeth 7 a.m. He works from 8 to 6 p.m. He has dinner 7 p.m. He goes to sleep 11 p.m. He goes to sleep at 11 p.m. Exactly. Okay, all right. He goes to sleep at 11 p.m. There you go. Thank you, Jose. Cool. Now, let's move. Michelle, who were you working with? Rosa, pero no me acuerdo. Solo sé que es Rosa. Man, we got two Rosas, but I think it was Claribel, isn't it? Aurelia. Ah, sí, conmigo le tocó. Ahora sí me acuerdo Rosa, así conmigo. Sí, sí, pero qué pasa que hace poco voy saliendo de trabajar y ahorita voy en camino. No sé si puede empezar usted o... Yeah, I mean, Michelle is going to start. Michelle, describe okay. The activities that Rosa does. Okay. Rosa gets up, ¿cómo se pronuncia con ese? Gets up. Gets up mm-hmm. at 5 a.m. Okay. Rosa watches TV. TV. Rosa takes a shower at 6 a.m. Rosa goes work at 7 a.m. Rosa goes to bed at 11 p.m. At 11 p.m. Okay, all right, pretty cool. So Rosa, you're on your way home, right? Va de camino a casa. Sí, no sé si al llegar le aviso para luego decir las que tengo de okay. Steph. All right, perfect. When you get home, okay. Let me know, okay? Cool. Okay, thank you. Thank you, Michelle. Wilfredo, who are you working with? Me tocó con Rosa Claribel. Ah, okay, you got the other Rosa. Usted tiene la otra Rosa. Okay, cool. Now, describe her activities. She stay shower at 6:30 a.m. All right, she takes a shower at 6:30 a.m. She breakfast at 7 a.m. All right, she has breakfast at 7 a.m. Uh-huh, she goes? She go at 8 a.m. Ah, okay, she works at 8 a.m. Good. She listens to music. She watch TV. Okay, in that case, solo por curiosidad, ¿la tiene así? Watch nomás. No, recordemos que ahí tenemos que agregarle ES por el asunto de la tercera persona que estábamos refrescando ayer, right, con la presentación. Okay. Como el verbo termina en CH, tenemos que agregar ES en tercera persona. Okay. Yeah. Entonces sería she watches TV. Watches TV. Exactly. She walk. She cook the dancer. All right. She cooks
The dinner. Uh-huh. All right, she cooks the dinner. Okay. All right. That's all you got, my friend? Solo esas me... Ah, okay, cool. No problem. If you have only those friends, it's okay. Good. Rosa Claribel. The guy does the things with Wilfredo. Wilfredo takes a shower at 6 a.m. He has a breakfast at 7 a.m. Wilfredo goes to work at 7:30 a.m. He works from 8 a.m. to 5 p.m. All right, perfect. Wilfredo goes from after work at 6 p.m. and he has class at 8 p.m. Okay, very good. Thank you. Very good. So that's what you got from his activities. Very good. Thank you, Miss. Now, Nancy, who are you working with? No terminamos. Solo él copió las mías, pero las de él no me las a decir. Ah, you, okay. And who was the person that you were working? Con Jesús Alfaro me tocó a mí. Ah, and he's not Jesús, here. Jesús parece que... Yeah, and Jesús is not connected yet. Y no se ha conectado todavía. All right, vamos a esperar a que se conecte, okay? Cool, and then we're gonna continue with you both. Okay, cool. Erika, okay. Who are you working with? David. All right, with David. All right, what are those activities that David does every day? David wakes up at 5:30 a.m. David takes a shower at 6 a.m. David prepares breakfast. David goes to work at 6:30 a.m. Okay. David works from at 7 a.m. at 4:40 p.m. David goes to home at 5:30 p.m. Goes home. Okay. Okay, cool. That's what you got. All right, good. David? For the one who got the camera off, can you please, people, turn them on? ¿Podrían, por favor, encenderme las cámaras? Because I don't know if you are there. Please, ladies and gentlemen. David, what are those activities? Okay, Erika. Erika wakes up at 5:30 a.m. Okay, wakes up at 5:30 a.m. Erika cooks at 5:45. Erika listen to music. Erika talks with her mom. Talks with her mom, okay. What else? Erika go to home. Go home, okay. Erika class at 8 p.m. Okay, so in that case, you have it like this. Erika has class at? Has class, yes. 8 p.m. Like this, okay? Okay. That's what you got from here. All right, cool. Do you have more, David? Perdón. ¿Tiene más?
No, 6 eran. Thank you, David. Now let's see who's, who's gonna be the old one. Wendy Yamilet, who were you working with? Hola. Yeah. No trabajé con nadie. Me tuve que retirar. Ah, yeah, me, you were the one that were not there, right? Sí, me quedé buscándole, ya me acordé. Okay. All right, Wendy. Mm. Julio Alberto, how about you? Pero puedo exponer. No problem. Okay, cool. After Wendy, Julio, it's your turn, okay? Primero Wendy, okay. And then you. Cool. Okay. Wendy? Vaya. Voy a hablar de un hombre. Okay. Let's do it. Y que, permítame que tengo dos, estoy en dos lugares. Ah, okay. No. Where did she go? Ah, I mean, you got to. Okay, Wendy. You got your microphone off. You got your microphone off. Vaya. He get up, get, como dijo que era get up, pero. Up with S, gets up. Gets up at 5 a.m. All right. He takes a shower. He watches TV. Okay. He brushes her teeth. His teeth. His, because he's a man. ¿Cómo, cómo? Ahí, en vez de hair, vamos a colocar his. Ah, sí, his. Porque es hombre, si tiene. Exactly. Uh-huh. Okay. He takes a breakfast. He meets with her family every day by house at 7 p.m. Okay. He studied English the Friday. He works at 8 a.m. every day. Ah, okay. Very good. Thank you, Wendy. You did it excellent. Good. Okay. Now, Julio, who were you working with? Con Janet y Luis. Ah, okay, you love you three. All right, perfect. Who are you going to describe? Or just mention three activities for Janet and three activities for Gerardo, okay? Oh, okay. All right, do it. Gerardo get up at 3:30 a.m. He takes a shower 3:45 a.m. He brushed my teeth 4 a.m. Uh-huh. It's Gerardo. She Janet, she wakes up at 4 a.m. She wakes up at 4 a.m. Okay. Okay. She get up at 4:10 a.m. Okay. She cooks the breakfast at 4:20 a.m. Ah, okay. All right. Very good. Thank you, Julio. Now, Gerardo, your turn, mister. Julio Alberto. Okay. Take a shower at 5 a.m. Uh-huh. He goes to work at 6:30 a.m. Mm-hmm. He has lunch at 1 p.m. At? Has lunch. Ah, okay. At 12 p.m. That's what you said, right? Okay. Uh-huh. And Janet? Did I think it was the other one? Yeah, afuera está durmiendo, don Chef.
Es que es el problema. Hi. Quizás lo que él tiene problemas es. Sí, pero quizás por lo que tiene problemas en el pulmón, quizás es que lo siente muy fuerte. Yes, probable. ¿Por qué no? Si es la derecha. Pero hasta aquí no me llega, solo es cerquita. Ajá, es que. Escuchamos mucho, ok, escuchamos mucho. Las continuarán. So, yo ayer tuve problemas con la conexión, solamente tengo 3 de julio y una daily routine del otro chico. Ajá, ok, all right. Read them, please. De julio. Ok. He takes showers at 5:40-5:15. Uh-huh. He goes to work at 6:15. Okay. He has lunch at 1 p.m. And another one is he has breakfast 8:45. That's the only one that you have. Only that. No problem. Okay. Good. No problem. Thank you, Janet. Good. Let me see. Hey, Wendy, do you have 2 accounts joined in the class? ¿Tiene 2 cuentas unidas? It appears 2 accounts in here. Eliminate one, please. Okay, just eliminate one. Una, saca del sistema, okay? Conmigo, ma. Yes, because I see that you have 2 accounts, right? And you must have only have 1. Vaya, ahorita. All right, cool. All right, let's start things with the things that we got for tonight. All right, just give me 1 second. I'm gonna stop sharing this. Teacher, no se oye bien, teacher. Okay, just give me 1 second. Okay, thank you, Janet. All right, cool. Like today, we're gonna start with a very different topic in comparison to the topics that we were discussing the previous classes. Okay, let me introduce the information that we're gonna have for the rest of the class. It's gonna be this one. Okay, so this is the class 11. Let's remember the video conference number 11. And today's topic is gonna be information questions and answers. Good. Vamos a dejar entonces de lado el uso de las yes, no questions, empezando una pregunta con el verbo auxiliar do and does, okay, que es en primera y tercera persona, if you remember. Y ahora vamos a introducir algo más, okay, que se les conoce como WH questions, okay, dentro de esas preguntas. ¿Para qué nos sirven estas WH questions? Básicamente para especificar, listen up, especificar algo que estemos preguntando. ¿Ahora qué? Ahora ya no van a ser solo respuestas con yes and no, okay. Ahora van a ser respuestas que básicamente vamos a dar información adicional, right? Very additional information. So let's talk a little bit about that, okay? So this is the agenda that we're gonna have for the rest of the night. The short review from the last topic, that's what we were doing a moment ago. Then we're gonna have vocabulary related to different departments in a company. Vamos a ver también un poco de vocabulario relacionado a diferentes departamentos en una empresa, okay?
Then we're going to have an introduction to the WH questions, la que les mencionaba. Vamos a dar una pequeña introducción a cómo usar las WH words. Okay? Ya vamos a identificar cuáles son las más comunes, okay? Y que son necesarias al momento de hacer preguntas informativas. ¿Qué nos va a hacer las cosas? Entonces, then we're going to practice information questions and answers. Quiero trabajando ya. And at the end, a short activity. All right, good. Let's continue. Okay, let's continue. It says vocabulary practice. Let's start with this. Vamos entonces a ver básicamente los diferentes departamentos que puede tener una empresa, como los más relevantes, okay? And the first one is the production department. Okay, production. All right. Let's help me out, William Ernesto. Let's read. ¿De qué se trata ese departamento? Ayúdeme a leer, por favor. Control and supervisor de producción. De producción. For force. Workforce. And, workforce. And inventory. All right. Very good. So the production department basically control and supervise the production workforce, right? So básicamente es todo aquello relacionado a la producción de bienes y servicios dentro de una empresa, right? Y el uso de los inventarios, right? What you have, what you don't have, what you need, okay? And what you need to sell, what you need to buy, everything. That's the production department. Wendy, Areli, let's help me out reading the research and development department. Develop, design, nail, or improve existing products or process. Okay, products or process. Okay, it says research and development, develop. ¿Saben qué significa develop? By the way, ¿sabemos qué significa develop? No. All right, develop means desarrollar. Okay, desarrollar. Design, do you know what is a design? ¿Alguien me puede decir qué significa design? Diseño. Diseño, okay. En este caso lo vamos a tomar como verbo, diseñar, okay? Design, diseñar, new, or improve existing products or processes, right? Entonces, básicamente quiere decir desarrollar, diseñar nuevo o mejorar un producto existente, right? O proceso existente dentro de una empresa. So that's the research and development department. Now, the purchasing department. Let's remember that purchasing means, right, compras, right? That's what it is. Let me see who can help me out with this. Karen, por no presentarse ayer a la clase, la vamos a poner a leer. Okay, purchasing. Buy and acquire raw materials, production equipment, etc. For the use of the organization. Okay, thank you, Karen. All right, so basically the purchasing department is in charge of buy and acquire raw materials. You know what is raw material? ¿Qué significa raw material? ¿Alguien me puede decir qué es raw material? Okay. ¿Material de dibujo? No. Raw material means materia prima. Okay. That's raw material, materia prima. Okay. Cuando compramos el producto en bruto, right? To process. All right, cool. Let's move, let's continue. Okay. Let me see. Okay, let's talk about the marketing department. Let's see who can help me out. Abel, help me out, please.
No sé cómo se pronuncia esa, la right. primera. Research. Research and identify what customers want and need at the right place. Okay, it says, thank you, mister. Research and identify what customers want and need at the right place. Okay, básicamente es investiga o busca, como usted le quiera decir, that's research, y identifica and identify what customer want and need, lo que los clientes quieren y necesitan en el lugar adecuado, right, in the proper place. That's what it says. That's marketing, right? So that's the marketing production about. Now, this is just a general review, right? Esto ustedes lo tienen en el manual. Está en la primera página de la unidad 3. Let's keep it going. Now, the human resources management or human resources department, right? This is like a in charge of what? Let's read a little bit. And for this one, I want Jose William to help me out. Okay. Recruit, select and train. Recruit, select and train new employees for the right job in the company. Okay, listen up. Recruit. Recluta, dice. Selecciona y entrena o capacita empleados nuevos para la posición adecuada dentro de la compañía. So, what is human resources management then? ¿A qué departamento se refiere acá? Recursos humanos. Exactly, right. That's recursos humanos. Very good. This is just to get to know something related to the company, okay? Okay, accounting and finance. This is another one. What is this about, Michelle? Keep the financial record of ¿cómo se dice? Transaction involving monetary inflows and outflows. Inflows and outflows, right? Inflows and outflows means entradas y salidas, right? When we talk about money. That's when inflows, entradas, outflows, salidas, right? So this is the accounting and finance department. Let's remember, it keeps the financial record of transactions. Good. So entonces básicamente es quien da seguimiento a transacciones, okay, monetariamente hablando, right? Sobre entradas y salidas de dinero dentro de una empresa. All right. So this is pretty much what we have about these type of things, right? This type of departments inside a company. Okay, cool. Let's continue with this. This is just to show up some vocabulary words, okay? We're not going to stop that much in here because what we need is this, information questions. Esto es lo que vamos a detenernos un poco a explicar. It says, information question structure. Bien. Vamos a ver un poco sobre la estructura de cómo hacer preguntas informativas. Check this out. Question word o WH word, también es conocida, plus auxiliary verb, que el verbo auxiliar, donde dice auxiliary, por lo general siempre va a ser el auxiliar que estuvimos practicando con las yes, no questions. ¿Cuál era ese? Does. Ok, does para tercera persona, does. Do para primera persona. Ok, very good. Then after an auxiliary, remember we need a subject. El subject pues va a depender de la persona de la que estemos hablando, right? If it is you, first person. If it is he or she, third person. If it is we or they, that's plural, right? Plus main verb.
más un verbo principal plus complemento. Y ya, pues al final, un complemento para ser más específico lo que estamos preguntando. Check this out. Ok. Ahora, si recuerdan ustedes, todavía en la clase pasada, esto acá, sin esto, una yes, no question comenzaba desde acá. ¿Ok? Y si usted decía, do you study English? ¿Cuáles eran las dos posibles respuestas que nosotros dábamos? Si yo le decía, do you study English? Yes, I do. Ah. Yes, I do. No, I don't. I do o no, I don't. Very good. Esta se les conoce como una pregunta cerrada, right? O una short question. ¿Por qué? Porque solo tenemos dos formas de contestar. Yes or no. And that's it. Okay. Now, what are we gonna do in this case? Ahora bien, ahora ya no comenzamos las preguntas desde do hacia adelante, sino que le ponemos algo que se llama o se le conoce como WH words. Así. WH word. ¿Ok? ¿Para qué nos sirven estas WH words? Básicamente nos sirven para brindar una información exacta o específica de lo que se está solicitando en una pregunta. ¿Ok? Ya vamos a ver las más principales que necesitamos al momento de crear preguntas. Pero ahora bien, esta de acá es uno de ellos. Where. Where significa dónde. Where significa dónde. Remember that. Ahora bien, ahora ya no es, ¿estudias inglés? No, ahora ya no queremos saber si estudia inglés. Ahora queremos saber dónde estudia inglés. Where do you study English? Right? Where do you study English? ¿Dónde estudias inglés? Ok, ahora sí, entonces el tipo de respuesta tiene que ser ya no una yes, no como respuesta, sino que tenemos que decir, check this out, I study English, estudio inglés, I study English in, y luego mencionamos el lugar donde estudiamos inglés. Entonces, básicamente acá, la clave de esta pregunta es mencionar el lugar donde se desarrolla una actividad, ¿ok? En este caso, estamos preguntando por el estudio. Por eso ponemos una escuela, in the school, en la escuela, ¿right? Si estamos preguntando, where do you work, ¿dónde trabajas? No le vamos a decir en la escuela, ¿right? Usted va a decir, I work in, y luego va a mencionar el lugar donde trabaja, ¿ok? En ese caso, usted puede ser, usando where, usted puede ser bien específico o puede ser de manera general. Por ejemplo, listen, si ustedes dicen, si alguien les pregunta, hey, where do you work? Usted puede decir, ah, I work in Chalatenango, in Santa Tecla, San Salvador, Santa Ana. Mencionar un área determinada, pero de manera general, ¿ok? Pero si usted quiere ser súper mega hiper específico, puede mencionar el departamento, inclusive, donde labora dentro de la empresa. Por ejemplo, puede decir ustedes, I work in Human Resources Department, y mencionar el nombre de la compañía, right? Donde ustedes laboran. Entonces, se menciona el lugar, el departamento donde están, y el nombre de la empresa. Entonces, ahí estamos siendo bien específicos, ¿ok? Cool. Pero en este caso, ya ven, ya no usamos básicamente una yes, no como answer, sino que aquí ya estamos proveyendo información bien específica, ¿ok? So, entonces acá, let's remember, esta parte de acá, da respuesta a la pregunta que iniciamos con where, ¿ok? Cool. ¿Alguna pregunta hasta acá con respecto a esto? Any question? Quiero que no se vayan con alguna duda, por más mínima que sea, please, ask. Porque al momento de la práctica, ahí vamos a estar que no vamos a poder hacer las preguntas. Por eso quiero que quede todo claro. ¿Alguna pregunta? Any question?
Este solamente aparte de where hay otros. Sí, hay otras que más adelante se las voy a mostrar. Sí, sí. Okay. This is just a general one, okay? Teacher, y where siempre tiene, siempre va a tener el significado de dónde. Eso sí, porque ese es el significado propio de esa WH word, right? Sí. Aunque no estemos preguntando dónde estudia. Exactly. Usted le puede poner el tiempo verbal que usted quiera, ¿ok? Por ejemplo, okay. Usted puede decir, where are you going to work tomorrow? ¿Dónde vas a trabajar mañana? Where did you work yesterday? ¿Dónde trabajaste ayer? Where have you worked this week? ¿Dónde has trabajado esta semana? ¿Ok? Where have you been working? ¿Dónde has estado trabajando? You see, todas, en cada una de esas preguntas iniciadas con where, mencionan un lugar. Es para preguntar sobre un lugar donde usted ha desarrollado ese tipo de actividad. ¿Ok? All right. Cool. Let's continue. Now, introduction to WH questions or WH words. What are the most common WH words that we got in here? Check this out. All right. Vamos a comenzar con what. Creo que esta, todos sabemos qué significa. O más de alguna ocasión la hemos escuchado. De alguien más o de usted mismo. What. ¿Qué significa what? ¿Qué? ¿Qué? Exactly right. What? ¿Qué? All right. In here, we got a model of question. What do you do? All right. What do you do? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? All right. That's what it means. Eso es el significado de esa pregunta. What do you do? Este primer do que ven acá. Give me one second. Este primer do que tienen acá, este es el verbo auxiliar. Recuerden, este es el verbo auxiliar. Este do que tenemos acá, este es el verbo principal dentro de la pregunta. Entonces, el que tiene traducción es este. Right? What do you do? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Right? So, that's the one. Let's remember that, right? Este es auxiliar, este es verbo principal, okay? Cool. Let's continue. Now, where, right? In ese caso, where, donde. Remember, where means donde. Okay, Gerardo, read the question for me, please. Where do you work? Okay. Where do you work? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Right? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Más adelante le vamos a estar dando respuestas a estas preguntas, okay? We got a specific slide for these questions. So, si están tomando notas, pueden dejar un espacio para la posible respuesta, okay? Cool. Let's move. When. Okay, what is when? ¿Alguien sabe qué significa when? ¿Cuándo? Exactly, right? ¿Cuándo? En este caso, cuando usamos when en presente simple, podemos usarlo de dos formas. Para mencionar una actividad repetida, okay, dentro de un tiempo establecido, o para mencionar una situación. Okay, una situación. A situation. Por ejemplo, si yo digo, when do you play the guitar? ¿Cuándo tocas la guitarra? When do you play the guitar? Ustedes pueden decir, I play the guitar 3 times a week. Right? Toco la guitarra 3 veces a la semana. Okay, ahí estamos especificando cuánto tiempo nosotros hacemos en esa actividad. Pero también lo pueden poner de esta manera, en una situación. Por ejemplo, si yo le digo a William, por ejemplo, William, when do you play the guitar? ¿Cuándo toca la guitarra? Ah, William me puede decir,
I play the guitar when I have time. Toco la guitarra cuando tengo tiempo. Entonces ahí estamos hablando ya de una situación, right? Una situación. Ya más adelante vamos a hacer una práctica sobre eso para que lo entendamos de mejor manera. All right, remember, when significa cuando. Why? This is another one. Why? What does why mean? ¿Qué significa why? ¿Por qué? Exactly, right? ¿Por qué? There you go. Now, Wilfredo, help me out reading the question, please. Ayúdenme a leer la pregunta, por favor, Wilfredo. Why do you not help? Need help. Need help. All right. Why do you need help? ¿Por qué necesita ayuda? Why do you need help? Okay, good. Let's continue. Who? This is another one. Who? What does who mean? ¿Qué significa who? ¿Quién? Exactly. En este caso, who significa quién. Aquí básicamente es cuando ya preguntamos quién desarrolla una actividad o con quién nosotros desarrollamos una actividad. Okay. In this case, the question says, who do you work with? Who do you work with? En este caso estamos diciendo, ¿con quién trabajas? Listen up. ¿Con quién trabajas? Este with que ustedes tienen acá, this one over here, hace referencia a de con quién nosotros trabajamos, right? This one over here. With. Who do you work with? All right. Let's continue. How? This is another one. How? This one, we're going to take it like this. How means cómo, right? Cómo. In question form, right? Cómo. Se la vamos a incluir porque igual en el manual aparece en ciertas ocasiones en preguntas. It says, the question. Let me see who can help me out with the question. Vamos a ver. Alguien que se esté durmiendo. Clary Leones. Ya que tiene la cámara apagada. Let's read. Claribel, Rosa. How do the plan? They plan the marketing. Give me one second. Plan. Yes. How do they plan the marketing? Yes. In this case, acá. No sé qué pasó. Se me le borró el signo de pregunta in here. Pero sí, es con un símbolo de pregunta, ¿ok? Here, para que lo escriban ustedes. Así. How do they plan the marketing? ¿Ok? This is a question form. Right? ¿Cómo planea, cómo hacen el plan de marketing? ¿Ok? That's the one that it says. Good. Let's continue. Okay, give me one second. What time? This is another one. What time? All right. Jamilet, help me out reading, please. What time do you start working? Ah, okay, very good. What time do you start working? What time means a qué horas, okay? That's what it means. ¿A qué horas? What time do you start working? So we got it that way, right? Good. Bien. Tengo una duda. Ajá, perfecto. Dígame. En la anterior donde dice how do they plan the marketing? Ajá. ¿Por qué they?
Porque en este caso nos estamos haciendo referencia a ellos. ¿Cómo planean ellos? Okay. Ahí estamos hablando de varias personas. ¿Ok? Not only planean one. Planean el plan. Exactly. Exactly. Mm-hmm. Right? Pero ahí estamos hablando de varias personas, no solo de una. Okay? Ah, ok. Sí, sí. Yes. Mm-hmm. Yes. So in that case, that's why. Okay? Cool. Let's continue. Give me one second. All right. Let's just say, it says, information questions, examples. Bien, vámonos entonces acá a ejemplos. Ok, y ahora ya vamos a poner en práctica con las respuestas el uso de las WH words. Ok, and let's start with the questions. It says, what do you do? Julio Alberto. Read the answer. I teach English every night. Okay, I teach English every night. En este caso, listen, en este tipo de preguntas, sí, digamos que acá ustedes tienen la libertad de responder con el verbo que ustedes quieran, dependiendo de la actividad que van a mencionar. ¿Cómo así? Listen, si yo les digo, what do you do? Básicamente es, ¿qué hacen? Okay, ¿a qué se dedican? Ahí ustedes tienen la opción de acuerdo a la actividad que ustedes hacen o la actividad que ustedes desempeñan en su trabajo, así es el verbo que ustedes me van a usar al momento de la respuesta. Okay? For example, if you say, I work as a cashier. Ah, trabajo como contador, como contadora, right? Trabajo como, how do you say this? Yeah, I mean like an accountant, okay? So in that case, dependiendo del verbo o de la acción que usemos, así va a ser el verbo. Eso solo sucede con what, okay? Al menos en este aspecto. Ahora, si decimos, where do you work? Right? Where do you work? Let's say, Rosa Odelia, tell me a reading. I work in San Miguel. Ah, okay. In finance. Finance department? Finance department in Metro Centro, etc. Ah, okay, very good. Entonces, ¿por qué tenemos esta zona así? Este tipo de respuesta así. Listen, ustedes... Si les preguntan, where do you work? ¿Dónde trabajas? Ustedes pueden mencionar, como les mencionaba anteriormente, de manera general. Pueden decir, I work in San Miguel. I work in San Salvador. I work in Santa Ana. In Santa Tecla, right? Mencionando un lugar general, ¿ok? No específicamente dónde usted trabaja, ¿ok? El nombre de la empresa, por decirlo así, right? Pero si usted quiere ser bien específico, puede mencionar ya sea el nombre de la empresa o el lugar, pero más específico. ¿Cómo así? Yo puedo decir, I work in San Miguel, a esa pregunta. Yo puedo decir, I work in finance department. Ah, trabajo en el departamento de finanzas, right? Or I work in Metro Centro, right? That's the name of the company itself. David? Una duda. Cuando dice... ¿Qué haces? ¿Necesariamente está refiriendo a de qué trabaja o qué hace en el momento, qué está haciendo en ese momento? No en el momento, porque en el momento sería what are you doing. En ese caso estamos usando el verbo to be, ¿ok? Ajá. Supongamos que yo le digo ahorita, hey David, what are you doing? ¿Qué está haciendo? Ah, usted me va a decir, I am in class, estoy en clase. Okay. Okay. So, diferente si yo le digo, what do you do? ¿Qué haces? Okay. Este tipo de pregunta inclusive tiene otra interpretación. ¿A qué te dedicas? Okay. En ese caso usted bien puede responder inclusive con el verbo to be, cuando puede mencionar su profesión. Okay. ¿A qué se dedica de acuerdo a su profesión? Yo puedo decir, I am a teacher. Ah, soy un profesor. You see? Con ese tipo de pregunta. Entonces,
Por eso mencionaba que es un tanto abierto el momento de responder, right? Porque puede responder de acuerdo al tipo de trabajo que usted desempeña, si es el verbo que va a usar. Yeah, I mean, this is the way. Cool. Let's continue. Now it says, when do you play the guitar? All right. Who has not participated? Nancy, help me out. Nancy? You play the guitar 3 times a week. A week. Week. I play the guitar 3 times a week. A week. All right, okay. Very good. There is another way to say that, right? Gerardo, let's read. Aquí ya es cuando estamos indicando una situación, okay? I play the guitar when I have time. Okay, I play the guitar when I have time. Toco la guitarra cuando tengo tiempo. Okay, entonces acá ya es cuando hablamos de situaciones, right? ¿Qué hago esto en tal situación? Good. Why do you need help? ¿Por qué necesitas ayuda? Good. René, help me reading the answer, please. I need help because I have a lot of work. Okay, very good. I need help because I have a lot of work. Necesito ayuda porque tengo mucho trabajo. En este tipo de preguntas, sí estamos básicamente pidiendo una explicación del por qué se hace una determinada actividad, ¿ok? Entonces acá, básicamente en la pregunta se solicita o se pide una explicación del por qué se necesita ayuda, ¿ok? O por qué esa persona necesita ayuda. Entonces la respuesta comienza con I need help, necesito ayuda, porque, because, y ahí ustedes comienzan a dar una breve explicación del por qué hacen esa actividad, ¿ok? Because I have a lot of work, ¿ok? Esa es una explicación un tanto corta. Entonces ahí dependiendo de la situación, así va a ser el tipo de explicación que vamos a dar. Right? Cool. I guess we're getting into it. Now, let's continue. Let's continue. It says, who do you work with? ¿Con quién trabajas? Who do you work with? All right. Karen. I work with my coworkers. Okay. Very good. I work with my coworkers. Trabajo con mis compañeros de trabajo, right? I work with my coworkers. Very good. Now, in this case, listen up. Listen. ¿Tenemos alguna duda hasta acá con relación a las respuestas de estas preguntas? Teacher, y en las respuestas podemos utilizar uno o más verbos. En ese caso depende de lo que va a explicar usted o lo que vaya a mencionar. Así pueden ser el número de verbos que puede utilizar. Ok. Yeah. Ok. Cool. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? ¿O duda que puedan tener? No? Okay, cool. Listen up. ¿Qué vamos a hacer hasta acá? Listen, como ya tenemos los prompts, y antes de avanzar, vamos a ir viendo que esto quede un poco claro. Listen, people. Ya tenemos varias WH words que hemos estado conociendo. Hasta el momento tenemos what, where, when, why, and who. Okay, cool. ¿Qué vamos a hacer con esas WH words? Listen. Necesito que escojan una WH word, ya sea what, where,
okay, when, why, who, y me hagan una pregunta, okay, y me hagan una pregunta en su cuaderno en primera persona, right? Ahorita recordemos, estamos en primeras personas. Let's do it in first person. And then your classmates are going to provide the answer. Y luego pues vamos a probar las respuestas de acuerdo al tipo de pregunta que ustedes me escriban. Escojan una. Escojan cualquier tipo de actividad. ¿Ok? Cualquier tipo de actividad. Inclusive podemos hablar sobre las daily routines que estuvimos practicando ayer y al principio de la clase de esta noche. ¿Ok? Podemos usar eso. There's no problem. Pero necesito que me creen una pregunta. ¿Ok? Mientras ustedes lo hacen, voy a pasar asistencia. Give me one second. Una mentira en la que yo le dije, no sabía, bueno, entonces voy a llamar a la urgencia. No se merece esa nota con mi jefa, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Sonría, está con el 2. Ernesto, are you there? Presente. Ah, ok. Cool. Brian Allen. Present. David. Present. Disfruta el arte de cocinar en casa con Secreto de Cocina. Michelle, are you there? Present. Ah, okay. Good. Let's move. It is Janet. Me copió, teacher. Present. All right, Janet. Good. Los que tienen el micrófono encendido, please turn it on. Thank you. José Edgar. Present. Okay, thank you. José William. Present. Okay. Julio Alberto. Present. All right, nice. Julio César. Julio César. Present. Okay, good. Karen Beatriz. Present. Okay, good. Luis Gerardo. Present. Okay, good. Nancy Patricia. Present. Okay, perfect. René Antonio. Present. Okay, good. Ricardo Antonio. All right, he's not here, right? Good. Rosa Odelia. Presente. Okay, perfect. Rosa Claribel. Present. Okay. Wendy Arely. Present. Ah, okay. Wendy Jamilet. Present. All right. William Ernesto. Present. Teacher, una pregunta. La pregunta que vamos a hacer es sobre la tercera persona, dijo, ¿verdad? No, oh, first person. First. Ah. Yeah, first person, no problem. First person, ah, okay. Primera persona. Yeah. Listo. All right. Let's continue. Erika Elizabeth. Presente. All right, Joana Araceli is not here, right? Wilfredo Arevalo. Present, teacher. No, okay, cool. Qué tarde del pan. Hey, siempre pasa esta hora. That's cool. All right, let me know when you finish, okay? Me hacen saber cuando hayan terminado.
Okay, William, thank you. You finish. That's great. Juan, y si yo quisiera preguntar, ¿quién es tu jefe? ¿Cuál utilizaría? Ahí ya no estaríamos usando el auxiliar do, sino el verbo to be. En ese caso sería, who is your boss? Ah, ok. Yeah, básicamente esa sería la pregunta. Who is your boss? Teacher, una pregunta. Yeah, tell me. Lo que vamos a hacer ahorita no es con lo que estamos viendo ahorita, sino con el anterior. Do you, o sea, voy a empezar con do. O what do you... En ese caso, yo lo que mencioné es que escojan uno. Ya sea what... Where, when, los que hemos estado viendo ahorita. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Y con ese me va a crear una pregunta. Ah, okay. Okay. Yeah, that's what I want. All right, let me know when you finish. Ah, okay, perfect. I think most of you have already finished. Creo que ya la gran mayoría ha terminado, right? All right, let's start the short practice that we're gonna be doing, okay? Please, for the ones who got the camera off, turn them on. Recuerden, para los que tienen la cámara apagada, no la podemos tener por mucho tiempo, please. Right? Okay, cool. Let's continue. William Ernesto, you got your question, right? Okay. All right, William. I want you to ask that question. Quiero que usted le lea esa pregunta y Michelle lo va a responder. She's going to answer that question. When do you cook my favorite food? Hello, Michelle. Did she listen? Michelle, are you there? Como que ha perdido la señal, creo yo. Yeah, man, I think, yeah, se le fue la señal. All right, no problem. All right, let me see. No, right, she didn't. Okay, cool. Read that question for Karen. Okay, Karen. When do you cook my favorite food? I cook my favorite food on weekends.
On weekend. All right. En este caso, Karen, ya no sería my favorite food. Sería your favorite food. Ah, que pensé que me preguntaba de mi comida. No, en ese caso no. Él dice my favorite food. Entonces usted en la respuesta va a decir your favorite food, ¿ok? Ok. All right. I cook your favorite food on weekends. Ah, on weekend. Okay. On weekend. All right, good. You ask with when, right? Yes, when. Okay. Right. Well, thank you, William. Now, Karen, read your question. Okay. Where do you live? Okay, where do you live? Areli, answer that question. I do live in Chalatenango. All right, solo eliminemos el do. I live in Chalatenango. Ah, okay, very good. Thank you, Karen, with the question. Now, Areli, read your question. And William, Jose William, answer that question. What time do they coffees? Repeat the question. What time do they coffees? Do. ¿A qué hora hacen el café? What time do they coffees? Okay. What time do they prepare? Do they prepare the coffee. I prepare coffee today. Now, mister, do they, ellos. Today. Ah, ellos. Yes. Ah. They do prepare coffee today. They prepare right. Coffee today. All right, listen. It was one time, right, Wendy? What say time what? Do they prepare coffees? Okay, check this question. Listen. Check this out. It says, what time do they prepare the coffee? ¿A qué horas preparan el café? Okay, what is your possible answer? They prepare coffee at 10 o'clock. At? At 10 o'clock. At 10 o'clock. Ah, okay. Very good. They prepare the coffee at 10 o'clock. Okay, cool. There you go. Now, let's continue. Let's continue, sir. Thank you, Wendy. Now, also William, read your question. ¿A quién? ¿A usted? Now, just read the question and Julio César is going to answer. Okay. Why did you run when you see your angry wife? With. Angry wife. What? Why did you run when you see your angry wife? I not room de correr, dice, va, con mi esposa, algo se entendí. Yes. Uh-huh. Yes. I not room. Why do you run when you see your angry wife? Not. Pain. Okay, you might say, listen. Mm. I run when I see my angry wife because I am scared. Okay, Julio. Mm-hmm. Vamos a dar una oración, una respuesta positiva, Julio. Let's do it. Ah, okay. I room. Let's see. Uh-huh. I room and in the morning
con with my my wifi, sí, o my wife, my wife. Ok, let's leave it like that. Let's leave it like that. La vamos a dejar así, aunque la pregunta era, ¿por qué corre cuando ve a su esposa enojada? Ah, sí, no lo había entendido. Ajá. Why do you run when you see your angry wife? Angry, no le había entendido, enojada. Ajá. I room for different problems. Okay. I ran because I had different problems with her. Okay, it's valid. It's valid. All right, thank you, William. Now, Julio, read your question. And Wendy Yamilet is going to answer. What do eat do in the diner? Okay, all right, repeat again. What do eat do in the diner? Okay, la pregunta sería, what do you eat in the diner? In the diner. In the dinner. What do you eat in the dinner, Wendy? All right, Wendy. Ese tipo de respuesta que usted daría acá es con cualquier tipo de comida que usted right, comería en la cena, en este caso. What do you eat in the dinner? Me está diciendo que como en la cena. ¿Qué come en la cena? Exacto. Ok. Ajá. Okay, qué barbaridad. Okay. Vaya. You can say I eat. I eat. And mention the name of the food. Egg, bean, and milk. And meat. Okay. In the dinner. In the dinner. Ah, okay. Cool. Esa sería la respuesta. Perfect. Thank you, Julio. Now, Wendy, read the question, and Julio Alberto is going to answer. Bye. Who do you live with? Hola. ¿Me escuchan? Sí. In my family, Repeat the answer, Julio. In my family. Ok, lo que quiero de ustedes es respuesta completa, ok. Ok. All right, vamos a escuchar de nuevo la pregunta, Julio, para que you try to understand and try to give the answer, ok. Repeat the question, Grandy. Who do you live with? Who do you live with? ¿Con quién vive? My sister. Okay. Mother. I live with my sister. With my sister. With my mother. And my mother. Very good. Así, hasta ahí. Wife. And my wife. Good. I live with my sister, my mother, and my wife. Okay? Very good. Okay. There you go. That's what you got. Very good. So, thank you, Wendy. Now, Julio, read your question, and Nancy Patricia is going to answer. Okay. Where do you like to visit weekend?
Okay, repeat the question. Where do you like to visit weekend? All right. Where do you like to visit weekend? On weekends. On weekend. Okay. Okay, where do you like to visit on weekends, Nancy? Okay. The question is like this, Nancy. Look. Where do you like to visit on weekends? Where do you like? Where do you like to visit on weekends? ¿A dónde le gusta ir de paseo o a dónde le gusta ir a visitar los fines de semana? ¿A qué lugar? No sé cómo iniciaría el verbo. En este caso, ahí tenemos los verbos con los que iniciaríamos. I like to visit. I like to visit. Ajá, y luego el lugar. A la cancha de fútbol, digamos, pero no sé cómo se dice. Okay. Let me see. I'm going to put it in here. I like to visit. All right. The soccer field. Field means cancha, right? Cancha. I like to visit the soccer field. I like to visit the soccer field. On weekends. On week. Qué larga. Yes. I like to visit the soccer field on the weekend. Mm-hmm. Okay. Más, un poquito más, más largas, okay? ¿Por qué? Porque ya estamos agregando más contenido. Remember that, okay? Cool. Mm-hmm. All right, Nancy, read your question. Bueno, sería, what color is your house? Es mi pregunta, pero no sé quién se la haría yo. La pregunta está bien, porque es what color is your house? Solo que hay una pequeña, solo que hay una pequeña cosita. Listen, aquí estamos usando el verbo to be en esta pregunta. No estamos usando el auxiliar do, ¿ok? En ese caso, vamos a cambiarlo un poco, Nancy, ¿ok? Ok. Pero es que ni aún. Es que esta es tercera persona. Vamos a ponerlo así, mire. What color do your... computers have? What color do your computers have? All right. That's like, ¿qué tipo de color tienen tus computadoras? So, in this case, it's a plural question. All right. Mm-hmm. Okay, perfect. Let's see. David, answer this question. Ahorita. Sería, do you black computer? Usaríamos el do, alright? Recuerden que el do solo se usa en la pregunta, en la respuesta ya solo se usa el verbo, ok? El verbo principal. Solo el verbo. Yeah, ya no usaríamos do en la respuesta. Pero igual, acuérdense que acá el subject del que estamos preguntando es las computadoras, por lo tanto es un plural. Entonces usted diría they. They computers. Okay, puede comenzar. Is black.
No, porque no es una computadora, son varias. No puedo decir computers. Sería... Ajá, the computers. ¿Cuál es el verbo arriba en la pregunta? Your. No, ese no es verbo. Ese es possessive adjective. Do. Que vimos al principio. Ese es un auxiliar, no es el verbo principal. El verbo principal sería what. No, no. Ese es una WH word. Have. Have. Por eso es que es importante la estructura que vimos al principio. ¿Okay? Bien, es have. Sí, entonces es acá, the computers have... Y acá le puede poner el color que usted quiera. Have is black. Ok, the computers have black. Ah, black. Black color. Yeah. All right. The computers have a black color. So you got it that way. Entonces, ahí decimos, las computadoras tienen color negro. Tienen color negro, ok. Exactly. All right. Very good. Now, David, read your question. La mía es cortita, es where you eat lunch. Le falta el auxiliar, David. Sería you do. Al revés. Ah, where do you eat lunch? Very good. Where do you eat lunch? Clary Leones. Clary Leones, okay. Rosa Claribel, I think it is, right? Ajá, Rosa. I eat lunch. Fish. Okay, Rosa, listen. David asked, where do you eat lunch, right? Where? So, en este caso, lo que nos están preguntando es ¿dónde comemos el almuerzo? I eat lunch in my work. In my work. Very good. I eat lunch in my work. Very good. Thank you, David. Now, read your question, Rosa. When do you shop in the supermarket? Read the question again. When do you shop in the supermarket? Una pequeña modificación. Look. When do you... When do you go shopping to the supermarket? All right. When así sería. Shopping, the supermarket. Okay. Yes. All right. ¿Cuándo vas de compras al super? Okay. Good. Rosa Odelia. I Okay. I. Pero le falta el verbo después del I. ¿Cuál es el verbo? I shopping to the super. Le falta otro. I go shopping to the supermarket. Ok. To the supermarket. Ajá. Podemos interpretarla como una pregunta de una situación. ¿Cuándo va de compras al súper? On the week. Tiene que ser como decir el día o cómo, no sé. Vaya, si lo dice así, on weekends, está bien. Los fines de semana. On weekends. Lo podemos hacer de esta manera, no problem. I go shopping to the supermarket on weekends. Right? Voy de compras al super los fines de semana. Okay? Cool. There you go.
Now, Rosa, read your question. A mí es corta, igual no sé si está bien. Ajá, vamos a ver. Where do you breakfast? Le falta el verbo. Porque literal, ahí me ha dicho, ¿dónde? ¿Dónde? Es una desayuno. Ah. Pero ahí necesitamos un verbo. ¿Cuál es el verbo que hace alusión al nombre de desayuno? Ajá. Cook. Ok, puede ser cook, puede ser eat. Where do you breakfast eat? No, eat breakfast. Where do you eat breakfast? Es correcto. There you go. Where do you eat breakfast? Thank you, Rosa. Let's see who's not participating yet. René. Where do you eat breakfast? La pregunta. No, que me le dé respuesta a la pregunta que acaba de leer Rosa. Are we shopping the dos supermarkets? No es esa, René, la que acaba de leer ella. Rosa, vuélvame a leer, por favor. Casi no la entiendo, teacher. Ya, tiene problemas de señal ahorita, permítame. Breakfast. Ok, repítalo otra vez, Rosa, please. Where do you eat breakfast? Ok, where do you eat breakfast, René? When do you breakfast? Where, del lugar, where. ¿Dónde? Where do breakfast, no sé qué es. Desayuno. Where do you break? ¿A qué horas? No. ¿Qué decíamos? ¿Dónde desayuno? Exactly, ¿dónde come el desayuno usted? ¿Cómo es? My house. Ok, pero deme la respuesta completa, René. I eat. Y luego mencionar lo que va a comer. O lo que voy a comer. No, en este caso el desayuno. I eat breakfast. I eat breakfast in my house. Okay, very good. I eat breakfast in my house. This is the way. Good. Read now yours. Okay. Ahora lea el suyo. What do you in your work? What do you eat? What do you in your work? What do you do in your work? ¿A qué te dedicas? No sé si estará bien. Es que básicamente si dice ¿a qué te dedicas? Es la pregunta que estaba al principio de la presentación. What do you do? Ajá, pero este sería lo mismo. Ok, pero es que se me está diciendo. Bueno, léamelo otra vez. Vamos a ver. What do you do in your work? All right. Makes sense. What do you do in your work? ¿Qué haces en tu trabajo? Eso es básicamente lo que se está preguntando en esa. Ajá, what do you correct. Do in your work? ¿Qué haces en tu sí. trabajo? Sí. All right. Cool. Erika, what do you do in your work?
I what do you say enseñar? I teach. I teach draw coser. Ah, okay. I don't know say I teach how to sew. I teach how to sew. Ah, okay, very good. There you go. Thank you, Rene. Now, Erica, read your question and Abel is going to answer. What do you do Saturday in the morning? Okay, what do you do on Saturday in the morning? Saturday in the morning, I do clean in my house. I do the cleaning in my house. I do the cleaning in my house. Okay, very good. Answer. There you go. Now, read your question, Abel. Okay. When do you do your English homework? Okay, when do you do your English homework, Gerardo? ¿Cuándo haces tu tarea de inglés? When do you do your English homework? Gerardo, are you there? ¿Cuándo hago la tarea de inglés? Yes. Like this. Ajá, Gerardo. Okay, listen. Cuando se bloqueen de esa manera, hay una manera bien sencilla de poder comenzar la respuesta. Miren, siempre recuerden que cuando la pregunta es en primera persona, cuando les digan, do you, siempre van a contestar con I, va a decir yo, ¿ok? I. Ese es lo primero, ¿ok? I. Luego, después de I, necesitamos el verbo, ¿ok? El verbo que nos indique la acción. En esta pregunta, ¿cuál es el verbo? ¿Por qué no nos estábamos llevando? Hola. I do, okay, I do, y luego acá vamos a colocar lo que nosotros hacemos, okay, que en este caso dice, when do you do your English homework? English homework. Esto es lo que nos está pidiendo que hacemos. Vaya, pero como dice your, tu tarea de inglés, yo no voy a comenzar mi respuesta diciendo tu tarea de inglés también. Voy a decir mi tarea de inglés. ¿Se acuerdan los possessive adjectives que vimos en la clase 2? Si mal no recuerdo, o 3. Possessive adjectives. My, your, his, her. Right? So, en este caso acá, en vez de colocar your, voy a colocar my, para decir mi, mía. My English homework, I do my English homework, ok. Y acá nos está pidiendo cuándo. Bien, acá yo básicamente lo que puedo hacer es colocar cuándo la hago. Yo puedo decir, on Sundays. Los domingos. Ok. On weekends. Los fines de semana. On Mondays. Los lunes. You see? O si lo quiere hacer en una situación. When I have time. I do my English homework on Sundays. I do my English homework on weekends. I do my English. Give me one second.
English homework on Mondays. I do my English homework when I have time. You see? Una gran variedad de posibles respuestas. ¿Ok, Gerardo? Así okay. Que siempre tenga presente que cuando le hagan una pregunta directa a usted usando el do you, cualquier WH word que usen, siempre usted va a comenzar con I y luego el verbo principal que está en la pregunta. All right? Ok, perfect. Gerardo, read your question. I do my English homework on Sundays. Okay, cool. Very nice. Now, read your question. Ahora lea su pregunta. Where do you work? Where do you work? Good. That question is going to be answered by Wilfredo. Where do you work, Wilfredo? ¿Dónde trabaja? I work in San Salvador. Ah, okay, cool. I work in San Salvador. There you go. Thank you, Wilfredo. Read yours, by the way. Lea la suya, por favor. What do you? Repeat again. What do you do? Ah, okay. What do you do, Janet? Okay, I do listen and watch my class English class. Yeah. I know. Janet, read your question. How, where do you dancing? Ok, en este caso, eliminémosle el ing al verbo dance. Dejémoslo como dance. Where do you dance? Ok, where do you dance, José Edgar? ¿Dónde baila? Where do you dance? I not dance. Okay. Si es negativo, va a decir I do not o I don't. I do not dance. Okay, very good. I do not dance. Or I don't dance. Okay, good, Jose. No, thank you, Janet. All right, Jose, okay. Read your question. When do you play soccer? All right, when do you play soccer? Good. ¿Qué me falta de los que no han participado? Can you please raise your hand? ¿Quién yo. Falta? Okay, Michelle. Answer that question. La puedes repetir porque no escuché muy bien. All right, Jose. When do you play soccer? I play soccer on Sundays. Okay. All right. Very good. Read your question. Pero tengo dudas, teacher, porque no sé si la hice bien. No se preocupe, la vamos a corregir si hay algo vaya. Que modificar. What do you favorite color? Ah, sí, porque ahí obligatoriamente tendría que usar el verbo to be. Y sería, what is your favorite color? ¿Cuál es su color favorito? Creo que aquí sí tendría que cambiar la pregunta. Entonces, en vez de do, sería is. No, usted tiene is en vez de do. Entonces, como es una pregunta con el verbo to be, mejor cambiémosla y coloquemos el auxiliar do. ¿Ok? Ya no preguntemos sobre el color favorito, sino sobre algo más.
What do you do? Favorite fruit? No sé si está bien. Es que vaya, cuando menciona la palabra favorite y cualquier cosa que usted vaya a mencionar, siempre se tiene que usar el verbo to be. Entonces, ¿cómo sería? Como para decir, ¿cuál es tu fruta favorita? Es que desde que dice es, usted ya está usando el verbo to be, ya sea como are o como is. Entonces, eso es lo que no vamos a usar ahorita. Si no, puede preguntar cualquier otra cosa, okay, menos usando y la palabra favorite. Y puedo usar también, where do you eat dinner? Yes, ahí está. Where do you eat dinner? ¿Dónde comen la cena? Okay, cool. Brian, where do you eat dinner? Perdón, repítame la pregunta. Where do you eat dinner? I eat dinner my house. In my house. Okay. In my house. Very good. All right. Thank you, mister. Now, read your question, mister. And with that, we're going to finish. Pregunta. Yes. Your question. When do you go to the park? Ah, okay. When do you go to the park? Okay. When do you go to the park? You can say, I go to the park in the afternoons. Voy al parque las tardes, por las tardes. All right? In the afternoons. Okay. Cool. That will be the answer. Listen, people. Listen. I'm gonna send you the presentation because there we're missing a lot of things that we are not fully completed. Hay algunas cositas acá que no hemos completado. Por ejemplo, how do they plan the marketing? They investigate the customer's need. Like ellos investigan. Okay, las necesidades de los clientes. In this case, recordemos que cuando usamos how es como cuando usamos what, que dependiendo de lo que preguntemos, así va a ser el tipo de respuesta que vamos a obtener. Good. Check this out. What time do you start working? ¿A qué horas comienzas a trabajar? What time do you start working? Dice, I start working at 8 a.m. Ah, comienzo a trabajar a las 6 de la mañana. Pero si ven acá, es lo que les mencionaba. Siempre vamos a comenzar con el verbo, con el pronombre, que en este caso es I, y luego el verbo. All right? Y luego el complemento, que ya vendría a ser algo un tanto secundario. Let's see who can. Jose William, help me read this question. What time do you take a shower? Okay. ¿A qué hora te bañas? Dice. What time do you take a shower? Ah, check this out. Let's see who can help me out. Gerardo, read. I take a shower at 6 a.m. Ok, I take a shower at 6 a.m. Si ven básicamente el verbo take, vale la pregunta, por eso en la respuesta solo se baja. Ok, en la respuesta acá simplemente bajamos el verbo. Y luego damos respuesta a la pregunta dependiendo también de qué nos estén preguntando. Ok, acá como era, ¿a qué hora? Por eso al final se coloca at y una hora en específico. All right.
school. Ahora bien, leyendo eso y comparando lo que ustedes tienen, ¿tienen alguna pregunta antes de que nos vayamos? ¿Puerco qué? ¿Para jugar? Yes, man, very puerco para jugar. Okay. Ajá. Any question? ¿Alguna pregunta? Teacher, yo sobre, vaya, la primera pregunta que tenía, siempre se tiene que utilizar el verbo, ¿verdad? Por eso estaba incorrecta. Es que su pregunta no es, era lo del favorite color, ¿verdad? Ajá. Su pregunta está correcta, lo que pasa es que acá no estamos usando el verbo to be, por eso es que le dije yo que mejor me cambiara, ¿ok? Porque sí, para mencionar sobre el color favorito, sí, es what is your favorite color. Ok, entonces para la primera persona es to be. No, Michelle, depende del tipo de pregunta que usted haga, si va a ser si usa do o usa is. Cuando va a usar adjetivos que describen algo, entonces va a usar el verbo to be. Cuando usted hable de actividades, de acciones, ok, que no tengan nada que ver con las traducciones de soy o estoy o ser o estar, entonces en ese caso vamos a usar los verbos adicionales. Ok. All right. Cool. Listen. What am I going to do? Lo que voy a hacer es que básicamente les voy a enviar a esta presentación al final de la clase para que ustedes la puedan leer de una manera un tanto más detenida cuando tengan tiempo y así ustedes puedan ver de qué manera es cómo se crean las preguntas y cómo es que se dan las respuestas a esas preguntas, ¿ok? Porque igual mañana vamos a tener una práctica un tanto extensa y a mañana vamos a introducir el uso de las terceras personas en preguntas, ¿ok? Que y ahí recuerden, ya es cuando usamos das en vez de do. Right. Casi no cambia mucho, pero es bien importante que esto tipo de preguntas en primera persona queden claros, ¿ok? Queden claros. Teacher, una consulta. Yeah, tell me. Sobre la compañera que tenía la duda del favorite color. O sea que no es posible poner, por ejemplo, uh-huh. what do you favorite color? Sin poner el is. No. Así no es posible. No. Ah, ok. Yes. No es posible. En este caso es is el que tendría que estar ahí. What is your favorite color? Ah, ok. Yes. All right. Ya es otro auxiliar que es el verbo to be. Cool. Any other question? No? Ok. Cool. What are we gonna do? Bien, voy a pasar nomás asistencia. Nos vamos a quedar hasta acá. Voy a enviar la presentación, ok, al grupo. La leen. Si tienen un chance, por favor, para que mañana, porque mañana vamos a hacer una práctica extra y vamos a introducir el uso de las terceras personas, ok. All right, let's start with the first one. It says Abel Ernesto. Present, teacher. All right, Brian Allen. Present. Good. David Ernesto. Present. Michelle. Present. Okay, cool. Iris Janet. Okay, let me see. Jesús Alfaro. Jesús is not here, right? José Edgar. Present. José William. Present, teacher. Okay, good. Julio Alberto. Present, teacher. Okay, nice. Julio César. Julio César. Are you there? No, okay. I think it's not there. Let me see. Who was the one that we were working on? By the way, Jose William, con usted estuve ayer, ¿cierto? Sí,
Oh, who was the one that we were working yesterday? No, teacher. No, it was with Julio Alberto. It was with you, right? Sí. Ah, okay, perfect. It was with you. Where is the other Julio? Left, I think. Yeah, I mean, Julio Cesar is not here. Okay. And después, Julio Cesar, Karen Beatriz. Present. Cool. Karen, Julio no está acá ahorita. Entonces, ahora les tocaba sus 10 minutos de feedback a usted mañana. Se los voy a dar a usted ahora y a él mañana, ¿ok? Ok. Cool. Es lo que vamos a hacer, nos vamos a correr con ello. Luis Gerardo. Present. Ok. Good. Nancy Patricia. Present. Ok. René Antonio. Present. Okay, perfect. Ricardo Antonio. He didn't show up, right? Rosa Audelia. Presente. Rosa Audelia. Okay, cool. All right. Rosa Claribel. Present. Okay, nice. Wendy Arely. Present. Okay, very good. Wendy Jamilet. Present. All right, William Ernesto. Present. Okay, cool. Erika Elizabeth. Erika. I saw Erika there. Probably she left. All right. Joanna is not here. And the last one, Wilfredo Arevalo. Present, teacher. Okay, cool. Bien, entonces en un rato más les envío la presentación. Cuando tengan tiempo, por favor, le dan una media leída y mañana entonces continuamos con el desarrollo de este tema, ¿ok? Have a wonderful night, people. See you tomorrow, ¿ok? Bye, bye. Bye, everybody. Good night, teacher. Night. Bye, bye. All right, bye everybody. Just give us a second, right? In the meantime, we're gonna put these people into the waiting room. So they are gonna be here. Okay, Karen, good. Vamos a tener 10 minutos, los cuales van a servir para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a esta clase o clases anteriores, right? Si tiene algún problema o alguna pregunta con respecto a plataforma o cualquier tarea, this is the time for you. Creo que no tengo. Quiero ver. Sí, aquí es para aclarar cualquier duda que usted pueda tener. Okay. Quizá más que todo de la inscripción para el segundo nivel. Uh-huh. Nos ha llegado una convocatoria por correo. Eso desde ya se tiene que empezar como a gestionar. Sí, se tiene que comenzar a gestionar desde ya. Porque usted sabe que básicamente las semanas pasan súper rápido, ya vamos iniciando la tercera semana. Y digamos que para que se aperture un grupo, tiene que estar su papeleo por lo menos una semana antes de que se aperture el grupo. ¿Ok? Porque si ya hoy usted envía la documentación y la recibe la empresa lo manda a INSAFOR. Entonces de INSAFOR tarda más o menos una semana, unos 8 o 9 días. Para que se pueda habilitar, ¿ok? Para que se pueda habilitar básicamente la inscripción, in this case, right? Hi, Erika, just give me one second. What happened, Erika? Okay. All right, Erika, ya terminamos la clase, ¿ok? Mañana, see you tomorrow. Ah, sí, es que sí, ya se le había ido el internet. Ok, entonces
Eso creo que de recursos humanos es que envían su documentación, según tengo entendido. Entonces, que como nosotros no tenemos ese departamento, entonces entre todos prácticamente lo armamos. Pues sí, entonces básicamente es como cuando se entregó la primera documentación, eso mismo va, así de esa misma manera, es el tipo de documentación que se va a volver a enviar. Entonces, si no me equivoco, han de haber dado una fecha límite, ¿cierto? En el correo. Sí, hay una fecha límite. Vaya, entonces, básicamente, si puede enviar esa documentación un poco antes de esa fecha, estaría más que perfecto para ya tener todo listo para el siguiente módulo. Ok. Ya. Entonces, básicamente, eso es lo que, en ese aspecto, ese sería el proceso a seguir. Ok. Ya, con respecto a las clases, ¿tiene alguna pregunta? No, por el momento no. Ah, ok, cool. ¿Con las plataformas cómo vamos? Bien, bueno, se puede avanzar un poco, porque yo hice el fin de semana el examen. Ajá. Entonces... esa es la ventaja, que cuando uno tiene tiempo, está como relajado, todo lo puede hacer. Sí. Porque a veces en la noche ya. Sí, como que ya, ya está dando las últimas, como dicen. Y, es bien y se le cruzan a uno las letras, pero sí, vamos bien. Yo rápido le agarré ahí. Ajá. Cómo es el desarrollo. Ah, sí. Perfecto. Entonces me alegra escuchar eso. Bien, sí. Entonces... eso sería todo, entonces, si no tenemos ninguna otra pregunta más que añadir. Bueno, quizás solo un comentario de que así como estuvo hoy, para que todos los compañeros cumplan, ¿verdad? Como las normas de encender la cámara y de apagar el micrófono, porque aunque seamos adultos, a veces nos cuesta. Sí, así veo que ya sí, ve que si no es bajo presión, la gente no... Sí, es cierto. No quiere. Sí, creo que voy a ser un poco más enfático en eso, de que siempre la cámara. Sí, porque a veces no se escucha nada a veces con lo que se les va el micrófono. Sí, es cierto. Y a veces tienen el micrófono encendido y con bastante ruido. Y a veces no permiten que los otros compañeros escuchen o lean lo que están haciendo. No están en otra cosa. Ajá, es correcto. O hablando de más con el micrófono encendido. No, pero voy a ser un poco más enfático con respecto a eso de ahora en adelante y voy a pedir directamente a la persona que tenga el micrófono así encendido que por favor lo apague para que no esté interrumpiendo un poco a los demás. Porque usted, teacher, no tiene así como para mutearlos a todos. Sí tengo, solo que siento que es como muy rudo, ¿verdad? Que usted lo tenga encendido y de repente usted vea que te silenciaron el micrófono. Así como que... Ajá, entonces por eso me gusta hacerlo de una manera general. Ya, sí, es un caso extremo, así como creo que la compañera era que estaba hablando ahí, entonces me tocó hacerlo, ¿verdad? Porque no estaba prestando atención. Ajá, ya. Pero sí, voy a tratar de ser un poco más enfático en eso para que no perdamos mucho tiempo en ese tipo de situaciones. Bueno, esa sería como mi sugerencia. Ajá, sí. Y no, y gracias por decírmelo, porque sí, eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Y así sí, para hacer un poco más fluida la clase. Sí, exacto. Bueno, entonces, Karen, si no hay nada más que agregar, that's it for today. Entonces, nos vemos mañana, ¿ok? Ok. Another video conference. Okay. Bye, Karen. Good night. Have a wonderful night, ¿ok? Bye, bye. Thank you.